Los organizadores se mostraron emocionados por la cantidad de obras recibidas, que fueron cerca de 200, provenientes de los diferentes municipios de Alta Verapaz. Se recibieron trabajos de Fray Bartolomé de las Casas, Chisec, de Cobán, Chamelco, San Cristóbal, Tactic, obviamente de Santa Cruz, que fue la mayoría. Tuvimos dos disciplinas y dos categorías, prosa y poesía, a nivel juvenil y a nivel libre. Los Juegos Florales de Santa Cruz Verapaz se caracterizan por estar dedicados a la juventud. Nosotros lo que pretendemos con estos Juegos Florales es hacer una cuna y hacer que estos chicos amen escribir, ¿verdad? Y sacar nuevos poetas y nuevos cuenteros desde la juventud. Dos de los participantes que lograron estar entre los primeros tres lugares en su categoría expresaron sus impresiones sobre este certamen literario. Considero que la juventud de la sociedad actual en la que vivimos necesita expresarse. ¿Y por qué no expresarse a través de la literatura, de la música y diversas artes literarias? Me siento muy contenta por haber ganado tercer lugar en cuento. Nosotros podemos hacerlo algo para que esmeremos un poco, para que seguimos adelante de inspirarnos. Por una Guatemala en paz, informó Eduardo Samchung desde Santa Cruz, Verapaz, Alta Verapaz.